Buenas, la cocina de la taberna abre sus puertas. En esta serie de videos cocinamos recetas de fantasía. Hoy vamos a hacer pan élfico del libro El festín de los héroes de D&D. Al parecer esta receta es un secreto de los elfos guardado por milenios, que dice que un solo mordisco de una rodaja puede mantener a los aventureros alimentados por un día entero. Además, que es más nutritivo que las raciones comunes. Por suerte, el secreto fue descubierto y lo vamos a compartir en este video. Lo primero que hay que hacer es disolver la levadura en un cuarto de taza de leche tibia. Solo un cuarto, así que vamos a hacerlo así. Toque. Ahí va. Después vamos a usar el resto. Esto se tiene que disolver, así que viene ahí un ratito hasta que no haya grumos ni nada. Una vez que se disolvió la levadura, hay que agregar el resto de la leche, la miel, los huevos batidos, la sal, la harina integral y la harina común. Sigamos a poquito. Ah, y la manteca derretida. Esta parte es re fácil, simplemente hay que tirar todas las cosas acá adentro. Nada más. Pero les voy a decir lo siguiente, como vamos a usar un montón de miel, porque usa mucha miel esta receta, es como una taza entera de miel. Sepan que todo puede ser más pegajoso y se va a manchar todo más rápido, así que tengan cuidado y laven todo después de usarlo. ¿Está? Vamos a hacer así, sacamos esto, vamos acá, huevos. Me han informado en otros videos que la cantidad de sal que usé estaba superando el exceso. Y esta vez medí todo antes de empezar el video. Así que acá está exactamente la cantidad de sal que necesitamos. Dos cucharaditas de té. Ahí va. Gracias, gracias, gracias. Para la harina, les recomiendo tamizarla. Para tamizarla se puede usar un tamizador, que es una taza que apretás y te va filtrando la harina. O se puede usar un coladorcito chiquito. Si lo hacen con cuidado, no van a tirar harina por todos lados. Agregamos manteca. Ah. Y por último, las 5 tazas de harina común que lleva esto. Tengan cuidado. Ahí, si le prestan atención, van a ver que no vuelco todo para todos lados. Como la primera harina. Bueno, ahora que está todo en el mismo bol, solo hay que mezclar hasta que quede bien unido. La idea es hacer una masa que después vamos a usarla para trabajar. Acá simplemente mezclar, ¿eh? Traten de que se integre bien todo. Si siente que hay un pegote por debajo, probablemente sea la miel. Traten de despegarla, que se vaya para todos lados. Hicimos la toma de... ¿Los ingredientes? Sí, antes de empezar. Bien. La gota gorda. El pánico sonido. No tengo más miel. No tengo más seca. No, 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 era tengo que lavar todos los cositos de nuevo y llenarlo. Bueno, más o menos ya está todo unido. Ahora hay que amasar un poco acá adentro y después en la mesa, para que quede bien unido. Esto
Está pegajoso porque está lleno de miel y huevos, así que no se preocupen. Pero traten de que quede una sola bola de masa. Ahí va, vayan girando para que se una bien todo. Sumamente importante lavarse las manos, sobre todo para compartir esto con el resto de la mesa, ¿no? Y siempre que cocinen o manipulen alimentos, ¿por qué no? Y ahora viene la parte más molesta, que va a ser llevarlo en la mesa y seguir ahí. Esto está súper pegajoso, pero ya está más o menos unido. Con la masa ya unida, vamos a agarrar la harina y la vamos a tirar por acá, porque vamos a empezar a trabajar la masa en la mesa. Después hay que volcar todo esto acá. Y sepan que el poquito de harina que tiramos ahí en la mesa tal vez no sea suficiente, tal vez haya que agregar más, así que háganlo sin problemas. Lo que sí, sepan que después van a tener que limpiar un montón. Y ahora hay que amasar. Sumamente importante además lavarse las manos, lavar y limpiar bien la superficie donde van a trabajar, ¿eh? Ahí va. Vamos a amasar. A mí me gusta mucho cocinar, pero si hay algo que nunca me salió bien, son panes o cualquier tipo de masa. Así que no tengo mucha idea de cómo amasar porque nunca lo logré hacer bien. Pero esto lo veo hacer en todos los videos de cocina y creo que es la que va. A medida que van amasando, van a ver que se va a volver menos pegajoso esto, porque se va a estar uniendo todavía mucho más. Y es posible que necesiten más harina acá. Agréguenla sin problemas, no va a hacerles nada a la receta. Traten de sacarse todo lo que tengan pegado en los dedos, agregarlo ahí. Bueno, y acá es donde viene el secreto de los elfos. Esto que estoy haciendo yo, más o menos, lo tienen que hacer por 15 minutos, una cosa por el estilo. Pero el libro dice muy bien cuál es el secreto de los elfos, y es una amasadora eléctrica que al parecer tienen ahí en los bosques, que ustedes también pueden tener en su casa. Si lo hacen con una amasadora eléctrica, es la mitad del tiempo. Importantísimo, es un truco que aprendí ayer. Pero cuando tienen la masa, si ustedes le aprietan un dedo y vuelve, ya está. Se considera como que tiene un éxito y la masa está hecha. Como ven, pum, aprieto, vuelve, ya está. Ya no es más pegajoso, ya es una bolita para que se vaya a dormir. Y eso es lo siguiente que hay que hacer. Bien, ahora lo vamos a poner a dormir porque queremos que crezca. Para hacerlo agarramos un bowl, le ponemos un poquito de aceite y tratamos de pintar bien todo. Ahí está. Y agarramos la masa, ponemos ahí, como que hacemos que se pinte bien abajo. La damos vuelta una sola vez para que se pinte arriba y abajo, y ahí está. Lo que sigue es taparlo porque tiene frío y se tiene que ir a dormir cómoda. El objetivo de esto en realidad es que la levadura empiece a trabajar y haga crecer la masa. Esto debería tardar un rato, más o menos una hora en un lugar cálido, tal vez menos si hace mucho más calor. Pero van a notar que la masa va a empezar a crecer de tamaño, y eso es lo que queremos. Más o menos el doble de este bollo deberíamos conseguir esperando una hora. Lo tapa con film o un repasador, que no le entre nada de aire ahí, y ya está. Ahora hay que esperar una hora. Un truco que aprendí ayer para acelerar el proceso de la levadura es ponerlo en las hornallas, dejarlo ahí reposar, pero las hornallas cerca de esa, encenderlas sin que no se prenda fuego nada, sin que esto esté en contacto con el fuego, para que tenga más calor y crezca más rápido. Mientras termina de leudar la masa, vamos a preparar el relleno. Para el relleno simplemente vamos a tirar todo junto en un bowl y lo vamos a mezclar
va. Acá hay canela, azúcar y harina. Esto es importante. El pan es dulce. Y una de las cosas que nos dicen en el libro es que si queremos que sea más un postre, dupliquemos la cantidad de canela y harina y azúcar en el relleno. Si no lo queremos tan dulce, no lo hagamos. Pero lo cierto es que ayer lo hice yo, dupliqué las cantidades y queda buenísimo con las cantidades duplicadas. Y aún así es un sabor muy suave, así que les recomiendo que lo dupliquen. Esto ya está, queda más o menos algo así. Y por último, vamos a hacer el huevo. Esto va a ser para que el relleno este de canela, azúcar y harina se pegue a la masa. Acá es un huevo y una cucharada de agua y lo batimos nomás. Bueno, no sé si se ve bien desde que pusimos la masa hasta ahora, pero creció el doble de su tamaño. De hecho, esto está infladito por el calor. Así que vamos a liberarla. Ahora hay que despertarse. Lo vamos a dejar acá. Y de acá salen dos panes. Solo dos. Así que hay que sacarla de acá. Con mucho cuidado. Vamos esto por acá. Y ahora simplemente hay que cortarla al medio. Esto lo vamos a dejar ahí. Porque ahora la vamos a usar. Y esta es la que vamos a amasar ahora. Para amasar de nuevo. Tienen un montón de harina acá. Para amasar, pónganle un poco de harina al palo de amasar. Y si van al libro, la idea es hacer un rectángulo con la masa. El rectángulo debería ser de las medidas que les van a poner. Las del libro son paneras élficas, así que están las medidas exactas en pulgadas. Pero lo cierto es que lo pueden hacer en cualquier lado. Yo tengo esta budinera, que es la que voy a usar ahora, así que más o menos el rectángulo tiene que ser así de largo. Vamos a intentar. Vamos dando vuelta. Esto es un poco a ojo. Lo cierto es que traten de hacer un rectángulo. No se elaboren mucho. La idea es que no sea tan grueso. Esto va a ser dentro de todo finito. Por ahí un centímetro un poco más chico de grosor la masa. Porque esto lo vamos a enrollar. Este es de bachi. De tamaño mediano. Falta la masa de COVID. Sí. Traído directo de la comarca. Bueno, como ya tenemos así estirado, agarramos el huevo y tienen que pintarlo todo por acá. Esto es para que se pegue el resto, como ya dijimos antes, así que no se preocupen en que quede bien pintado. Simplemente espárzanlo. Si no tienen uno de estos pinceles, pueden usar una cuchara, pueden usar un tenedor. No hay problema. O tal vez si tienen un pincel élfico para poner una panera élfica, tal vez sea mejor o más fácil, si siguen lo del libro. Bien, para el relleno, un colorcito chiquitito, una cuchara, ponemos ahí y esto nos va a ayudar a espolvorear bien toda la superficie. No dejen nada sin pintar con esto. Recuerden que como duplicamos las cantidades van a tener un montón, así que no se preocupen, échenle con ganas. Esto es lo que le va a dar más sabor al pan, más olorcito a canela también. Así que llené con ganas por todos lados. Ahora hay que enrollarlo. Para enrollarlo es bien simple. Elegimos uno de los lados, vamos a elegir este. Levantamos apenas la masa y la ubicamos por encima de ella. Y ahí, y a poquito vamos enrollando todo sobre sí mismo. Y ahí va. Perfecto. Esto ahora tiene que entrar acá adentro.
Pero antes de hacerlo, hay que enmantecar esto. Tenemos el rollo de pan y el lugar donde lo vamos a cocinar enmantecado. El libro dice que le den con ganas, es generosamente enmantecado, así que sin problemas ahí también. Si ven que tal vez el pan es un poquito más largo que donde lo van a poner, achátenlo así un poquito y después mándenlo ahí adentro. Uno de los detalles que dice el libro es que cuando lo vayan a guardar acá adentro, si ponen el pan, el borde este del final que quede hacia abajo. Y ahí está. Una vez que está así, hay que poner el papel film, continuar con el segundo pan y después esperar a que leve un poquito más. Un ratito, es hasta que vean que esto se levante por encima de la superficie de donde lo dejaron. ¿Qué va a pasar? Y después de ahí, va al horno.